Hola amigos, colombófilos, Narciso Barrera, Barreras Pitch and Love. Aquí estamos de nuevo en otro pequeño videíto. Estoy un poquito medio enojadito, un poquito disgusto. Ayer hice un video, pero no lo quise subir, no lo quise hacer porque la verdad estaba muy enojado. Quiero compartirles una pequeña historia. Les quiero enseñar dos palomas primero. Dos palomas y quiero contarles de lo que está pasando en mi palomar por el momento. Pero quiero contarles primero una historia antes de pasar a esto. Porque hay gente que a veces juzga y juzga mal. Pero en fin, había una familia, una señora con su muchachita, su muchachito, su esposo. Y yo creo que era religiosa, de alguna religión, de alguna congregación, no sé. Pero lo que pasa que había una banda de ladrones, secuestradores y violadores, asesinos. Y los capturó la policía. Eran tres hombres. Y los condenaron a la muerte, los iban a matar, ¿verdad? Por todo el daño que hicieron. Entonces, esta señora con su familia, con sus miembros de su iglesia, iban afuera de la corte a rogar, a exigir, a suplicar que le perdonaran la vida a esos hombres, porque de acuerdo a la ley de Dios, nadie le puede quitar la vida a nadie, ¿verdad? Ni uno mismo se puede quitar la vida. Entonces ella iba a exigir eso, que le perdonaran la vida, que los encerraran, los castigaran, pero que no los mataran. Entonces, eso fue. Pero pasó el tiempo y por desgracia a su hija se la raptaron, se la violaron y la mataron, por desgracia, ¿verdad? Agarraron al culpable y lo juzgaron y todo. Y esta señora nuevamente estaba fuera de la corte, rogando, exigiendo, suplicando. Pero por esta vez no pedía que le perdonaran la vida a ese hombre. Esta vez ella quería que le entregaran a ese hombre porque ella lo quería matar con sus propias manos. Ella quería quitarle la vida a ese hombre por el daño que le hizo a su hija, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero que entiendan con esto? Que a veces es fácil hablar por hablar cuando no te perjudica, no te duele, no eres víctima de la cosa. Mucha gente... Dije yo que me encargué del gavilán que atacó mis palomas. Muchos me juzgan porque estoy incitando a que los maten, estoy incitando a que hagan. Nunca he excitado a nadie, nunca he dicho hagan esto, hagan lo otro. Es más, a mí tampoco me gusta lastimar a algún animalito, ninguno. Yo fui entrenador de gavilanes, entrenador de halcones cuando fui joven. Yo amo todos los animales, pero lo único que hago es defender lo que amo. Nuestros animalitos... Son parte de nosotros. Nosotros invertimos dinero, mucho tiempo, muchas fuerzas. A veces no tenemos ni fuerzas y aún así vamos a limpiar el palomar. Nos metemos en unos problemones con nuestras familias por andar con las palomas. Muchas cosas, ¿verdad? Amamos esas palomas. Hacemos mucho sacrificio por esos animalitos. Entonces cuando llega uno de estas aves y nos destruye a nuestros animalitos, duele y duele mucho. A unos compañeritos, qué bueno que hicieron su trabajo bien estos muchachos, pero son nuevos, no han volado ni una vez, apenas están empezando, tienen su primer equipo de pichones, allá por cerca de Chicago, por aquel lado, y hicieron un jaulón y entrenaron a sus pichoncitos, los tuvieron en el jaulón, los enseñaron a entrar, salir, e hicieron muy buena chamba. El primer día que los dejaron sueltos, les cayó el gavilán. No quedó ni un solo pichón en el palomar, ni uno. El palomar quedó vacío. Por fortuna, por suerte, estos muchachos hicieron buen trabajo y los pichitos regresaron uno por uno, fueron regresando. Y creo, al parecer solo faltaba uno que entrara, pero ahí estaban todos entrando. Pero el gavilán los espantó absolutamente todos. A un amigo de Canadá también le destruyeron, le acabaron todo su equipo de vuelo, los gavilanes, esos animalitos. Y así hay muchas historias de que estos animalitos, por desgracia, pues yo entiendo, es su naturaleza, tienen que comer, no lo hacen por jugar o por divertirse, es parte de su vida, pero yo lo único que digo es que a veces tenemos que defender lo que amamos, nada más, hay que defender lo que amamos. Si alguien quiere entrar a tu casa, así seas muy religioso, así seas muy buena persona, así seas lo que seas, no lo vas a invitar a tu casa. Vas a tratar de defender a tu familia. Vas a intentar defender a los que están adentro. Si no fuera así, no laqueáramos la puerta. No le pondríamos seguro y pondríamos cámaras y todo eso, ¿verdad? Lo hacemos no porque odiamos a la gente de afuera, porque estamos cuidando a los que están adentro. Entonces, así es. Yo no estoy diciéndole a nadie que tengan que hacer algo, dañarlos. Si pueden evitarlo, qué bueno. Pero sí, lo que digo es que no juzguen a la gente que sale dañada.
Les voy a presentar, ahorita les voy a presentar a mi hembrita, la 54. El gavilán me la atacó. Primero les dije, hice un video, pero no lo quise subir porque estaba algo medio fuerte. Fui al doctor, entonces salí del doctor y venía con un poco de antibióticos en mi cuerpo, en mis pulmones, y medicina para la tos, algo fuerte. Entonces ya ando así medio. Pero el chiste es que saqué mis palomas en la mañana. Las hembras las saqué antes de las 7 de la mañana. Regresé como a las 10 y media, 11 de la mañana. Y las palomas todavía, la mitad de las palomas estaban afuera. Se me hizo raro, no había ni una sola paloma en los voladeros. Y dije, tiene que haber un gavilán. Entonces chequé y espanté para acá, hacia un árbol. Y salió un gavilán. Dije, ándale, canijo, ya sé por qué. Entonces estuvo 2-3 veces, espanté al gavilán, lo espanté. Pero las palomas seguían volando. Las palomas llevaban más de 6 horas en el aire. Y el gavilán, cada que intentaba bajar, las atacaba. Una de esas ya casi bajaban por acá atrás. Y cuando vi que salió una flecha, quién sabe dónde, ¡shum! Pero no las logró agarrar. Después ya estaban intentando bajar. Yo estaba en medio de la yarda hablándoles. Come on, girls. Y cuando ya iban a bajar, salió el gavilán. ¡Fum! Y se agarró a una. Corrí, agarré una escalera porque ahí era la vecina. Agarré una escalera, me subí y a gritos y logré quitarle a mi hembra de las patas. Miren, se les voy a enseñar. Que vean, esta hembrita, y es la 54, se le escapó de las garras al gavilán gracias a que yo intervine. Se logró escapar y se estrelló en la tela de la vecina. Pero ahí está, ocultándose, aterrada de miedo. Bueno, vieron, esa era la 54. Me la dejó lastimada el canijo. No se le ve mucho, pero yo pienso que solo le enterró las uñas, porque no veo cortada, pero sí tenía sangre. Ya está en el palomar. Regresó hasta la noche, hasta la tarde, ya cuando ya estaba oscureciendo, yo creo, porque en el día estuve esperando. Y yo pienso que la mató, se la llevó. Pero no, sí se logró regresar la 54, mi chuequita. Ahí está. Hoy, la semana pasada, no, bueno, sí, la semana pasada, o al principio de semana, saqué los machos en la mañana y volaron. Cuando regresé de la casa, les di de comer en su cajón a cada uno. Y cuando checo, trácata, me faltaba un macho, el 63. Un gran animal que tenía gran futuro conmigo. Lo quería sacarle pichones, quería hacerle producción. Con ese iba a seguir una línea de Mr. Sam Parson. Era uno de los que iba a poner con las hembras. Se lo llevó el gavilán, se lo llevó. Hoy vengo del trabajo, vengo llegando del trabajo y les voy a mostrar lo que encuentro. Les voy a mostrar este animalón, esta palomita. No quiero que sea muy, muy, muy acá, pero quiero mostrarles solamente poquito para que se den idea de lo que pasa aquí con nosotros. Miren, esta es mi paloma. ¿Sí ven? Eso es lo que vengo a encontrar de mi campeón del 64. Un animalito que voló una buena temporada de pichones. Hizo gran trabajo. Jensen Dibren. Y miren, ahí está mi animalito. Por desgracia, esto es lo que sufrimos los colombófilos, es por eso que nos duele, y duele mucho. Este palomito iba a ser uno de mis fuertes en mi carreras de fondo, hasta las 450 millas, 500 millas, no, 450 millas más o menos. Este animal entra muy bien, pero ya no lo logró. Hace una semana, dos semanas, saqué los pichones a volar y me cayó el gavilán. Perdí 4 o 5 pichones. Ahorita me llegaron 2 pichones de Tennessee, me llegaron 4 pichones de Mississippi, me llegaron 4 pichones de Kentucky para una carrera especial que va a haber aquí. Vienen en camino, no en camino, pero van a llegar supuestamente 7 pichones dije Kentucky, no era Kentucky. Vienen 7 de Kentucky, era de Michigan, 4 pichones de Michigan. Vienen 7 de Kentucky, 7 de por ahí arriba de Chicago, y 7 de aquí de North Carolina. Pero ya no sé qué hacer. No sé si decirle a ellos que los que faltan los 7, decirles no lo manden. Porque hay una pareja de gavilanes. Hay una pareja que está aquí anda todos los días. Y atacan. Y son sinvergüenzas. Por más que lo espanto, aquí están. Y me están destruyendo las palomas. Me las están destruyendo. Entonces me da miedo sacar mis pichones. Porque estoy seguro que me los van a espantar. No hay de otra. Aquí están todos los días estos animaluchos. Entonces, no sé ni qué hacer. Les digo, traigo 10 pichones que no son míos. Cuando son míos, pues duele, pero por lo menos son míos. Pero esta vez que no son ni míos,
Y les digo, miren, quieren mandarme otros 21 más, más aparte, otros John Ardens de Canadá. Carísimos, carísimos animales de gran valor. John Arden, puros holandeses. Y cómo los saco a entrenar si están esos animalitos que nomás están haciendo daño. Entonces, no sé, hoy yo estaba trabajando, pero en el chat me estaba mandando a un amigo filipino, un americano. Sus palomas igual, lo mismo, le están matando sus palomas, le están matando las palomas el gavilán. Ellos lo único que pueden hacer es darles carretera. Se las llevan 15, 16, 20 millas y las mandan a la casa para que el gavilán no ande por aquí. Y aún así todavía cuando llegan, el gavilán anda ahí y se las hacen volar más. Tremendos animalitos, no los odio, de verdad, no los odio. Yo he amado a los animales toda mi vida. Toda mi vida, desde que tengo uso de razón, he tenido animales. He tenido plumas en las manos, he tenido gallinas. Era yo pequeñito, mi abuela, iba yo a la casa de mi abuela y me regresaba a la casa con una gallina, con un pollo. He tenido de todo, codornices, canarios, periquitos. He tenido conejos, cuyos, anfibios. He tenido hasta víboras tuve. He tenido de todo, gavilanes, tuve perros, llegué a entrenar perros. He tenido de muchas diferentes líneas, razas de perros. Incluso aquí en Estados Unidos llegué a criar de todo, casi de todo tipo de animales exóticos. Los Indian Rednecks, Green Cheeks, Quakers, African Greys, Orange Wing Amazons, unas umbrellas cockatoos. Tuve Lovebirds, tuve Rosy Perikis y Scarlet Chested Perikis. Tuve de todo tipo de cacatíos, tuve de todo tipo de animalitos, canarios. Y he criado de todo. Ahorita todavía en mi sala hay un perico, en mi gimnasio hay canarios. Tengo de todo, amo los animales, los amo. Toda mi vida he tenido animales. Nunca he estado un poquito sin animales. Siempre he tenido animales. Entonces no odio los animales. Pero sí, cuando hay un daño, solo defiendo lo que amo. Es todo. No, para que no pienses mal que estoy incitando o haciendo que alguien haga algo, no. No es así. Yo no voy a un bosque o a un cerro a buscar a un animal para matarlo. Nada que ver. Eso no es lo mío. Pero sí, no quiero que juzgues mal. Solo defendemos lo que amamos. ¿Vale? Y amiguitos colombófilos, lo siento mucho. Yo sé que es difícil estar batallando con los animalitos. Me llegan muchos mensajes de amigos que me dicen, amigo, tenía un puño de pichones y el gavilán me los espantó y me quedaron tantos. Amigo, me mató este. Amigo, el gavilán mató otro. Mira, y me mandan fotos. Mira lo que pasó. Pero es así, por desgracia es así. En Estados Unidos, en México nunca tuve un problema de un ataque de un gavilán. Nunca. Allá nunca logré ver salvajes. Nunca vi un gavilán ni un halcón. Nunca. Había, los vi, pero porque yo los entrenaba. Pero así sueltos que fueran, nunca. Allá no existía eso. Yo no tenía problema de que me matara un gavilán o una paloma. Y ahora aquí hay muchísimos de esos animalitos, muchos. Bueno, Dios me lo bendiga, discúlpeme, no quiero molestar a nadie, ofender a nadie, solo quiero que entiendan mi postura y pues alentar a los demás compañeros, ni modo, así es esto de los gavilanes y tener paciencia, hacerlo con calma. Los americanos, muchos americanos, yo no entendía por qué ellos ponían sus parejas hasta febrero y ya después me explicaron que no tenía caso sacar temprano si el gavilán no te deja hacer nada. Ahora ya entiendo bien de lo que se refieren. Pero en fin, es lo que es y hay que seguir con esto. Dios me lo bendiga, muchote. Nos vemos prontote. Bye bye.